Soy Alec, esto es Fishing en Burda. Hace muy mal tiempo, mucho viento, olas, y vamos a pescar. Viendo el resultado de la última jornada, que hacía muchas olas, mucho viento y salieron un montón de sargos, pues hoy vamos a volver a intentarlo y a ver cómo se da. Vamos a intentar llegar a algún spot, a ver si podemos, porque hay mucha corriente. Y si llegamos, pues ya nos ponemos en marcha. Bueno, estamos en el spot. Mucho viento. Pues tomo un cacho de mejillón. Y vamos a probar. A ver si el viento este nos deja tirar. De momento he podido tirar. Pero hay que tirar más lejos. Voy a tirar un poco más lejos para no enrocar. Creo que están picando. No. Corriente. Sí, sí está picando, sí. No, el viento. Sí, sí, sí estaban picando, sí. Sí estaban picando, sí. ¡Oblada guapa! Sí estaban picando. Bueno, tenemos cena. Hostia, está bien guapa esta, ¿eh? Está bien, bien guapa. Bueno, ya notaba yo que iban tirando. Bueno, primer lance. Ha funcionado. Ah, seguimos. Bueno, habrá que esperar que pare la racha esta porque... Vaya viento. Ahora. Vamos a ir probando. Vamos a ir probando. Hasta encontrar alguno. Cuando encontremos alguno, picarán. Porque el mar está guapo. Hasta que todavía es invierno, el agua está muy fría. Y la mayoría están en el fondo. Ahora lo han tocado. Ahora lo están tocando, ahora han tragado y no ha clavado, chicos. Sería una oblada, se la ha llevado, ¿eh? A ver, aquí si hay alguno despistado. Está llevando la corriente. Veo un cebo y no veo peces. Ahora han picado algo. Son pequeños, ¿eh? En cero obladas. Llevo. ¿Veis? ¿Veis cómo habían picoteando? Son obladas. Es lo que hay. A ver si encontramos un sargo guapo. Aquí no. Sí. A ver si repite. Otro. Otra. Otra oblada. Bueno, es lo que hay, chicos.
Les gusta mejillón, se ve. Un nuevo spot. A ver si hay más suerte. Aquí me voy a mojar un poco, pero si no me acerco, no puedo tirar. Aquí tendrían que haber, ¿eh? Caer, pero no hay. Ya más lejos para no enrocar. Voy a dejar que baje un poco. Ahora picado, creo. Ahora. Mira cómo se va. Llevamos gordo, chicos. Al fin uno guapo. Vamos. Se ha ido, cago en la mar salada. Se ha ido. Oh, qué lástima. Bueno, ha ganado él. Estaba guapo este, ¿eh? Estaba guapo. Aquí ya no saco más. Vamos a probar ahí y luego ahí detrás. Pondré un poco más de mejillón. Qué lástima. Bueno, he apretado un poco más el freno. Y a ver si hay más suerte ahora. Si había ahí, aquí igual también hay. A ver si para el viento ya del todo. No están aquí. Vamos a ver si están aquí. Aquí abajo tendría que haber alguno, ¿eh? Está yendo mucho el hilo. Ahora lo han cogido, chicos. Lo han cogido, se lo están llevando. Mira. Llevamos. Voy a ir a la punta para no perderlo. Llevamos, chicos. Llevamos. A ver si este no se suelta. Hay que subirlo. Está subiendo, Sargo. Largo guapo, que no se pierda. Se lo ha tragado todo el mejillón. Se lo ha tragado todo, chicos. Bueno. Ahí lo he perdido y aquí lo he sacado, ¿eh? Está bien guapo. Intentar grabar de cara. Bueno, hay que buscar, ¿eh? Si no se busca, como dice Martí, desde el sofá de casa no pican, ¿eh? Donde estéis mirando, hay que ir al mar y este está bien guapo, ¿eh? ¡Wow! Súper contento, tres dobladas, un sargo y a seguir. Bueno, seguimos probando, a ver aquí. De momento se ha hundido. Está picando algo, chicos. Está picando algo. Mira. Llevamos. Llevamos. Sargo guapo, chicos. Sargo guapo, se ha ido lejos, ¿eh? Vamos a levantarlo con la ola. Sargo guapo, chicos, mira, se ha roto arriba. Qué suerte, lo hemos levantado a pulso y se ha roto. Pues otro más. Está complicado, ¿eh? Estoy muy cansado, he dormido poco.
Me cuesta mucho cambiar de spot con estas olas. Pero todo sea para sacar sargos. Va, seguimos. Vamos a seguir probando. Mira, están tocando, chicos. Están tocando, se lo están tragando. Vamos a clavar a la una, a las dos. Y no ha clavado, chicos. Aquí lo tiras encima donde está él. Vamos a tirar, voy a tirar más lejos. Ahora, lo han tocado y lo han soltado. A ver si repiten. Oh, lo han soltado, ¿eh? Le han metido una buena. Voy a poner bien mejillón. Chicos, llevo gordo. He tirado lejos. Y llevo uno muy gordo. Igual es dorada, ¿eh? Está subiendo poco a poco. Igual es dorada, ¿eh? Como tira. Hasta aquí. Sargo guapo. Muy guapo, chicos. Muy, muy guapo. ¡Wow! ¡Wow! A ver si lo podemos coger. Míralo, por fuera, ¿eh? ¡Wow! ¿Cómo ha picado este? Pues ya llevamos tres. Bueno, chicos, con mucha paciencia van saliendo, ¿eh? Este es bien gordo. Hostia, cómo se lo ha tragado. Bueno, va. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Vamos a dejar que se lo trague bien. Y llevamos. ¡Oblada! ¡Oh! Sí, se lo ha tragado bien, sí. Bueno, es lo que hay. También pican estas. Vamos a ir cambiando de spot. Aquí han salido tres peces en la isleta esta. Ya estamos en la última isleta. Vamos a hacer algunos lances y a finalizar. Mira, están picando. Están picando, chicos, se lo han llevado. Llevamos gordo, chicos, gordo. Llevamos gordo, míralo, míralo. Míralo. Míralo, qué guapo. Pim pam, eh. Wow, cómo pesa, chicos, cómo pesa. Wow. Chicos, sardaco, sardaco. Wow, ha picado el momento, eh. La clave del mejillón. He vuelto al mejillón y pican que no veas. Cuando los encuentras es, porque hay muy pocos, pero cuando das con ellos es tirar encima de ellos y se lo tragan al momento. Va, hacemos cuatro lances más y está para casa. Tiene buena pinta, eh. Sí hay, sí hay. Y está bien guapo. Y está bien guapo, chicos. ¡Wow! Este si no es quilero, poco le falta, eh.
Este hay que ir con mucho cuidado. Con la ola. Con la ola, chicos. Con la ola. Con la ola. ¡Wow! Este es enorme. Este es enorme, chicos. ¡Qué pasote! Esta isla el otro día se escaparon todos, ¿eh? No llega a kilo, pero... Oh, 7,750, 3 cuartos nos hace, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Wow! Este se lo ha tragado todo, ¿eh? Todo, todo, todo se lo ha tragado. Habrá que cambiar el anzuelo. Bueno, este hace 35 al menos. Qué bonito, cómo brilla. Wow. Vamos a hacer la portada. Qué guapo. Bueno, esta isleta de aquí detrás me ha dado dos sardacos. Y ahora ya voy a ir volviendo. Pararé en algún sitio más. Hacer algún último lance. Pero quería grabar un poco la zona oscura. Estamos ya tocando Francia, en el pueblo de Portbou, el último pueblo de España por la Costa Brava. Y nada, vamos, tengo que ir hasta ahí, la punta esta, y girar. Me queda media hora, tres cuartos para llegar a la playa. Y vamos a ir tirando. Bueno, estoy a punto de llegar a destino. Está aquí detrás la playa. Como os he dicho, hago algún lance más. A ver si hay suerte. A ver si hay alguno por aquí. O enrocado, o ha picado algo. Había enrocado. Aquí he visto algo platear. He visto algo que plateaba, chicos. No. Aquí no. Ahora, ahora sí, ahora se han comido, chicos. Ya lo tengo, ¿eh? Lo tengo y estoy enrocado. Chicos, estoy enrocado. Mira, qué suerte que lo he desenrocado. ¡Wow! ¡Qué gordo es! ¡Qué gordo es! ¡Qué suerte, ¿eh? Estaba aquí enrocado y me hubiese cortado, ¿eh? Míralo. Uno gordo. Bien gordo, chicos. ¡Wow! Ha valido la pena parar, ¿eh? Otro gordo. Una familia contenta, contenta, contenta. ¡Wow! Vaya sardaco por el labio, ¿eh? Aquí había parado antes. Y nada. Lo dicho, ¿eh? Había visto brillar algo. ¡Qué sargos más guapos, ¿eh? Es una pasada el pez. Ah, un par de tiros más y... Chicos, lo están picando, se lo están llevando. Vamos a dejar que se lo traguen bien. Y clavaremos. Llevamos, llevamos otro de gordo, chicos. Otro de gordo. ¿Cómo están, eh? ¿Cómo están los sargos? Vamos. Otro de gordo. Que la rompa. Otro... ¡Wow! Se ha tragado todo, ¿eh? Hoy le he puesto un plomín. Algunos me lo decían ya hace tiempo. Ponle un plomín cuando esté el mar muy agitado. Pues mira, plomín. ¡Va! Yo no sé si te voy a tirar más o no.
Vaya tarde, increíble, chicos, ha sido una pasada. Mira que estamos en una época difícil, 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 pero hoy me he regalado, ¿eh? Qué pasada, qué pasada. Ya estoy en la playa, he llegado, he hecho una parada como os había dicho y han salido dos muy guapos, dos más, porque ya había muchísimos. Y nada, os voy a enseñar un poco la pescata del día. Dos, cinco, siete sargos, cuatro bladas. Y me despido ya. Hasta la próxima aventura de pesca aquí en Fishing Ampurda. Chao. Gracias.